nos encontramos con el escritor arequipeño Pablo Nicoli Segura. Bueno, y debíamos ya una entrevista con él por el mes de Arequipa, y bueno, la vamos a cumplir, pero en esta oportunidad de una forma especial, ¿no? Poquito especial. ¿Por qué? Porque vamos a tocar. ¿Y cómo estás, Pablito? Bienvenido al programa. Bien, gracias. Como siempre acá, muy agradecido por las invitaciones y dispuesto a responder lo de turno. Muy bien. Estamos haciendo un pequeño experimento, bueno, que ya te vamos a contar más adelante y a todos ustedes también, pero queremos empezar con este programa, digamos, de piloto, ¿no? Es un programa, un especial que queremos hacer ahora sobre... Las personas nos han hecho llegar algunas preguntas a nuestro correo durante bastante tiempo, Pablo, y nosotros también tenemos otras, hemos preparado algunas, y las vamos a ir respondiendo entre los dos, comentando un poco. Va a ser, ¿no?, las 100 preguntas de misterio, ¿no?, del mundo, los 100 enigmas del mundo, no sé cómo le pondremos de nombre. Ya tú te encargarás de bautizar esta sección. Vamos a dedicar este programa especialmente a esto, ¿no? Bueno, empezamos entonces, Pablito. Muy bien. ¿Estás dispuesto? Vamos del uno. La primera pregunta que nos plantearon hace algún tiempo en el programa, ¿no?, y siempre creo que ha sido un tema importante, es si existió o no la Atlántida. Y queremos empezar con ese tema porque últimas investigaciones, documentales, pues afirmarían, o más o menos, que ha existido una cultura antigua, ¿no?, de la cual... pues han salido los egipcios, los mayas, ¿no?, porque dicen es imposible que de la nada, de la noche a la mañana, tenían religión, cultura, escritura, ¿no? Entonces se cree que ha habido una cultura anterior, pero en este caso de la Atlántida, ¿existió, Pablito? Bueno, es uno de los muchos mitos universales, ¿no?, y probablemente tenga una base muy, pero muy escasa en cuanto a bibliografía, porque como sabemos... esto viene de Platón y viene de una somera descripción de lo que algunos consideran era una isla o un continente que se hundió allá en el pasado, ¿no? Una de las tantas civilizaciones desaparecidas, y que sería la explicación de que otras culturas, como por ejemplo Mesopotamia, Egipto, haya sido... e incluso en América hayan sido descendientes de los atlantes, ¿no? ¿Y cómo eran estos atlantes, más o menos? Dicen que eran gigantes también, ¿no? Bueno, eso yo creo que ya es un poco especulación, ¿no? Porque como digo, de lo que se dice de ellos es muy poco. Realmente son unas líneas casi. Y, en el Timeo, ¿no? Y sin embargo se han escrito miles de libros sobre el tema, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Creo que son los que la Atlántida vuelve, creo. También me parece Edgar Cayce, este vidente norteamericano, también dijo que se iba a descubrir la Atlántida en las Bahamas, creo, en el año 2000 y pico, él profetizó, y se descubrió una formación un poco extraña, pero lo cierto es que no se sabe dónde estuvo ubicada hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, por el nombre aparentemente de Atlántida, tiene que ver con el, ¿cómo se llama?, con el lugar donde está ahora el mar Atlántico, ¿no? Claro. También decían que el Atl vendría a ser una parte de la lengua maya, ¿no? Atl y el Antis quechua, ¿no? Sí, y algunos ubican incluso algún autor... a los atlantes en América del Sur también, ¿no? En Bolivia, Tiahuanaco, ¿no? Allen, creo, ¿no? Apellida Allen. Sí. Y lo ha sacado en Fantástico eso, ¿no? Sí. Creo que es un tema recurrente en Fantástico también, ¿no? Hablar de la Atlántida. Sí, bueno, tú sabes. Perdón, que... Perdón, en Enigmas. Fantástico antes y Enigmas hoy. Claro, siempre sí, perdón. Ha tenido distintos artículos sobre los mismos temas muchas veces. La Atlántida, sin duda, nos hemos ocupado muchas veces en distintos aspectos, ¿no? Muy bien. Bueno, seguimos con las preguntas, ¿no? A ver, esta sería... Los grandes monumentos de la humanidad, ¿no? Tales como las pirámides, las Islas de Pascua, o los Moais, perdón, ubicados en la Isla de Pascua, Machu Picchu, Sacsayhuamán, ¿fueron construidas por extraterrestres, Pablo? Es otra pregunta. Bueno, para los que como tú y yo... creemos en la posibilidad extraterrestre,
Sin duda sabemos que hay teorías como las formuladas por von Däniken sobre la presencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas, pero también pienso que a veces en nuestro afán de echarle la culpa de todo a los extraterrestres, olvidamos que ha habido, yo creo, grandes civilizaciones que también han podido por sí solas construir maravillas como las que tenemos hoy, ¿no? Claro, digamos que esa es una teoría. Hay otra que sí han podido tener intervención también en el aspecto del uso de las personas que habitaban el planeta terrícolas, pero con tecnología extraterrestre, o guiados por ellos, ¿no? En alguna. Porque bueno, para construir las pirámides, pues se ha mostrado que han necesitado una tecnología, por lo menos como la nuestra, ¿no? Con ciertas sierras con puntas de diamante, ¿no? Para lograr estos acabados. Bueno, en sí tecnología desconocida, ¿no? También. Eso podría ser también, ¿no, Pablo? Claro, podría. Algunos apuntan a que hubo alguna civilización, justamente como al inicio decíamos, en la Atlántida, claro, que ha tenido tecnología que aún ha sido usada posteriormente por algunas civilizaciones y luego simplemente en el tiempo se ha perdido esa tecnología, se ha vuelto a redescubrir en el siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Claro, inclusive, claro, como tú dices, ¿no? Ni la escritura, ¿no? Porque tenían escritura los mayas, los egipcios y los mayas creo que recién desde los 60 los vienen estudiando con los códices, ¿no? Uh-huh. Y los egipcios en 1800 y pico, ¿no? Sí, bueno. Por Napoleón, que descubrió la piedra Rosetta, pues Champollion, ¿no? Sí, definitivamente. Y todavía sigue el enigma de si, por ejemplo, en América también hubo con los incas de escritura o no. Creo que son temas que todavía faltan por descubrir, ¿no? Y yo te planteo esto, Pablito. Por ejemplo, ¿por qué, si podemos ver estas obras, estos monumentos, estas obras monumentales, Sacsayhuaman o Machu Picchu, ¿no? Donde las piedras están encajadas de una forma tan maravillosa, ¿no? Que no puede entrar un alfiler, como se ha visto miles de veces y en los documentales. ¿Por qué esto no era sabido por el grueso de la población? O sea, si estaba ahí, si era algo tan magnífico. Es como que a mí me pregunten, bueno, ¿cómo levantan estos edificios? Yo sabría, ¿no? Creo que cualquier persona, sí, viene construcción civil, ponen aquí sus andamios y luego viene un camión y viene. Entonces creo que la gente de ese entonces sabía, ¿no? De hecho alguien tenía que haber sabido, ¿no? ¿Cómo? Seguramente. No se va a hacer de la nada magia. Claro. ¿No? De hecho que todo, por lo menos en los incas y pueblos preincas, todos estos conocimientos se transmitían de padres a hijos por generaciones, pero ahí está, creo, la respuesta, ¿no? El hecho de que no haya habido, entre comillas, escritura, probablemente ha sido el motivo por el cual se han olvidado muchas de las técnicas usadas, ¿no? Para la construcción. Por ejemplo, las uniones de piedras gigantes, ¿no? Claro, como que puede, puede haber sido registrado. Pero también, Pablo, que bueno, creo que debe haber sido algo maravilloso poder haber estado ahí y ver, ¿no? Por ejemplo, en la Isla de Pascua, oralmente, bueno, y no en tablillas, porque sí tienen escritura también en la Isla de Pascua, dicen que se movían estas piedras, estos moais, por medio del maná, ¿no? Del mana o maná, no sé cómo le dicen, que era una fuerza que lo permitía todo. Unos han dicho que puede ser antigravedad o algo así, pero en realidad no se sabe, más que es una fuerza divina. Sí. Ahí hay un dato, ¿no? Por lo menos, bueno, tienen su leyenda, pero acá nada, o sea, en Perú, como te digo, o sea, ni oralmente, nada. ¿Y no podría ser, Pablo, que de repente no todos sabían, solo algunos? Claro, quizás estas técnicas estaban reservadas para los constructores y como tales tenían ciertas preferencias que no todo el mundo tenía el conocimiento, ¿no? Puede ser. Yo, por ejemplo, leí alguna vez de que la Isla de Pascua era consecuencia de culturas peruanas que viajaron hasta esta isla que está al frente de Chile, bastante dentro del océano, y por eso el parecido, ¿no?, entre esas piedras y esas uniones de algunas construcciones de la isla con, por ejemplo, Sacsayhuaman. Pero si tú has viajado a Cusco, habrás visto también, hay muestras, ¿no?, de piedras que se trabajaban aparentemente para romperlas con madera y agua. Se hacía pequeñas perforaciones
se ponía madera, luego el agua, y cuando la madera se hinchaba en distintos puntos, quebraba la piedra, ¿no? Esa es una técnica, y aparentemente esa técnica sí está registrada en las muestras que han dejado los incas, ¿no? Mm-hmm. También, pero el peso también fue increíble, ¿no? El que tenían que levantar, que causa problemas a la tecnología moderna, ¿no? Eso sí, definitivamente, en otras culturas, todo en el lugar donde se ha hecho. Claro, y en otras culturas, ¿no? Está el trilitón que alguna vez vi, no me acuerdo en qué programa, creo que fue en el Ojo de Horus, uno de estos que pesa, pues, como lo que pesa el transbordador espacial, un poco más todavía, y el transbordador espacial lo tienen que cargar, pues, con una máquina, pues, especial, ¿no? Claro. Y pesa el trilitón, por eso se llama, ¿no? Pesa un trilitón. Bueno. Bueno, vamos a seguir avanzando con estas preguntas. Vamos a ingresar a la pregunta número 3, ¿no? ¿Quiénes tripulan los ovnis, no? Porque, bueno, ya le cambié un poco, porque en realidad, ¿no? La pregunta es sobre los ovnis, ¿no? Pero en realidad podríamos tocar la de quiénes tripulan los ovnis, ¿no? ¿Qué teorías hay, Pablo? ¿O qué es un ovni también, no? Bueno, habíamos alguna vez hablado tú y yo de que las siglas en sí, OVNI, es un objeto volador no identificado, no necesariamente una nave extraterrestre. Pero apuntando a eso, que supongo que es el espíritu de la pregunta, sí, sí, sí. ¿Quiénes tripularían los OVNIs supuestamente fuera de este mundo? Definitivamente civilizaciones más avanzadas que la nuestra, en la Tierra, que sin duda se encuentran con la posibilidad de estudio de un planeta que pudo haber sido como el suyo hace miles o millones de años, ¿no? Entonces, como un laboratorio, ¿no? Y eso es más que interesante, creo yo, para cualquier científico de este planeta o de cualquier otro. Unos dicen que pueden venir hasta del futuro, ¿no? Hay teorías de que son del futuro, ¿no? Claro, propios terrícolas que han tenido la posibilidad de viajar en el tiempo y regresar con una tecnología que a nosotros nos parece fuera de este mundo. Claro, que cosas que también imposibles, porque, o sea, trasladarse, según la ciencia moderna, ¿no? Trasladarse de un punto a otro en el universo por la lejanía y el combustible, casi casi es imposible, ¿no? Desplazarse inclusive a un sistema solar cercano, ¿no? De 4 millones de años luz, es imposible. Y venir del futuro, pues es otra cosa también hasta ahora improbable, ¿no? Que no se ha podido probar. No, claro, por eso todo es teórico y de ahí están los famosos agujeros de gusano.